Uso de la palabra la diputada Marisa Lourdes Uceda. Gracias, señor presidente. Es cierto que estamos debatiendo nuevamente esta ley porque el Senado hizo parte de lo que le corresponde hacer, ser la Cámara Revisora de una buena iniciativa que había llegado desde nuestra Cámara, a la que hizo las observaciones necesarias para mejorarla. ¿Y para mejorarla en concepto de qué? En principios fundamentales de justicia distributiva, señor presidente. Estamos hablando de que el Estado va a invertir el dinero de todos y de todas las argentinas en una industria que creemos que es fundamental y que queremos que crezca, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad, porque son, repito, el dinero de todos y de todas los ciudadanos de nuestro país. El proyecto que llega desde el Senado recoge el espíritu de la exitosa ley de software de Néstor Kirchner, que ya con esto creo que no hay dudas, de que fue la ley que posicionó a esta industria como la tercera más importante en el país, y lo que queremos hacer es repetir el mismo esquema. Yo he escuchado a veces decir que es una ley antiempresa, que... Miren, los liberales más locos del mundo fueron ustedes, ¿eh? Fueron los que destruyeron el sistema productivo y fomentaron a los planeros del sistema financiero, alentando la especulación y la fuga de capitales. Entonces, ustedes nos vienen a decir que nosotros somos un gobierno que favorecemos una ley antiempresa cuando estamos sosteniendo a través de los ATP un montón de puestos de trabajo y un montón de empresas en medio de una pandemia que vino a agravar la pandemia económica que dejaron ustedes en nuestro país. Pero yo le quiero hablar a los creativos, a los desarrolladores, a los empresarios grandes, chiquitos, medianos que se están aglutinando a través de clúster, que sepan que este proyecto representa el deseo y el espíritu que tiene nuestro gobierno en apostar a ustedes, porque ustedes están apostando también a nuestro país. Y por eso es una ley que es justa y que segmenta los beneficios, porque entendemos que quien más lo necesita debe tener mayor atención del Estado. Celebramos la existencia de unicornios, queremos un montón de unicornios, señor presidente, pero también queremos que esos pibes, esas pibas que hoy están generando pequeños proyectos de desarrollo tengan emprendimientos sostenibles en el tiempo, que sean rentables y que sean competitivos. En la Argentina es solo mirar la secuencia histórica para darse cuenta que la industria creció cuando hubieron gobiernos que acompañaron y que apostaron. El gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner fueron los gobiernos en donde mayor crecimiento tuvo el país en el último tiempo. ¿A nosotros nos van a hablar de antiempresa? Mire, en Mendoza se fue la campañola después de 70 años gracias a las políticas de la gestión de Mauricio Macri, ¿eh? Dejó 150 familias en la calle. Entonces, yo los invito a que nos acompañen a construir a esta Argentina en donde vamos a tener todos que aportar mucho, y que lo único que estamos pidiendo a esas empresas en donde estamos invirtiendo los fondos del Estado es que cumplan con lo mínimo indispensable, sus contribuciones fiscales, y que nos ayuden a la generación de empleo genuino y de calidad. Porque la Argentina que estamos construyendo necesita de unicornios, pero necesita de todos y de todas. Señor presidente, esta ley, este proyecto que viene desde el Senado, sin lugar a dudas mejora un proyecto que ya era bueno, pero básicamente porque incorpora criterios como la justicia, la inclusión y la solidaridad, que son fundamentales en la Argentina que estamos reconstruyendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Marisa Uceda.